Autoridades, presidente de la Junta de Cofradías, reverendo padre rector, cabildo de gobierno, cofrades y amigos de esta insigne cofradía. Quienes me conocen saben que no me han faltado dudas para asumir el papel que me ofrecen en un acto tan solemne como el que hoy nos congrega. Los historiadores del arte estamos demasiado acostumbrados a ocultar nuestra timidez con una proyección de imágenes que terminan adquiriendo el verdadero protagonismo. Al menos ese es mi caso. Y ocupar un atril como el de este altar ante la imagen de Jesús Nazareno me infunde tanto respeto que sinceramente me hace dudar que sea la persona adecuada para anunciar sus cultos. Pero al fin he decidido enfrentarme a mis temores de no ser un buen pregonero porque creo que no debo, pero tampoco quiero negarme a intentarlo. El motivo principal de mi presencia aquí es el afecto. Mi amistad con vuestro actual alcalde, Ramón Alonso Mañero, es casi anterior a nosotros mismos, pues ya lo eran nuestras familias. Los dos conservamos recuerdos de juegos en la infancia que continuaron durante la juventud casi siempre detrás de un balón. Desde entonces, cada vez que nos encontramos, tengo la certeza de estar con alguien muy cercano y acompañarle en el momento en el que ha asumido la responsabilidad de presidir la cofradía es un valor añadido al alto honor que significa pregonar al Nazareno. Pero afortunadamente hay más motivos en el capítulo de los afectos. Conozco también de toda la vida a Víctor Muñoz, pues los históricos establecimientos de nuestras familias se encontraban frente a frente en la calle Ferrari. Cuando era poco más que un adolescente ya me preguntaba por el museo y me hablaba de su cofradía. Nuestra Semana Santa pervive gracias a personas como él, que permanecen siempre al servicio de sus hermandades o de la Junta de todas ellas, construyendo lo que creo que es sin duda el empeño colectivo más importante de nuestra ciudad. Como hoy estamos en la Casa de los Nazarenos, espero que me permitan que personalice en Víctor mi sincero reconocimiento a todos los que lo hacen posible. La amistad con ambos me ha traído en diversas ocasiones a esta iglesia y aquí he acudido, al igual que hoy, con la intención de ayudar y el ánimo de corresponder a la cordialidad que preside la cofradía. Gracias también por ello a los anteriores alcaldes y al actual Cabildo de Gobierno. Es lógico que se me identifique con el Museo Nacional de Escultura y tampoco pretendo apartarme de ello. Al contrario, me considero un privilegiado por haber podido realizar allí toda mi carrera profesional. Pero creo que para que se pueda valorar lo que pretendo exponer, es conveniente que les confiese que la Semana Santa ha formado siempre parte de mi vida. Como muchos de ustedes, fui un niño que salía ilusionado en la cofradía de su padre y esperaba con ansiedad tener la edad necesaria para cubrirme con un capirote. Y así lo hice cuando llegó el momento. Del mismo modo, mi interés por la historia del arte se inició en gran medida por el afán de conocer nuestra escultura profesional. Creo que incluso puedo decir que en alguna ocasión ha sido la Semana Santa la que se ha puesto en mi camino más que al contrario. La más singular fue en el año 1979, cuando me encontraba haciendo las prácticas como sargento de la milicia universitaria en el cuartel de Farnesio del Paseo Arco Ladrillo, abandonado hace ya años. Un buen día, el capitán de mi escuadrón me llamó a su despacho y, tras unos momentos de dudas, me comunicó una orden: desfilas el Viernes Santo. Jamás habría pensado que pasaría por delante de mi casa en la primera fila de un grupo de soldados, más aún teniendo en cuenta mi más que inadecuado porte para esas lides. A eso se debía la duda del capitán. Pero lo cierto es que terminé marcando el paso a la funeraria detrás de la Virgen de las Angustias. No era desde luego el lugar al que estaba acostumbrado en la procesión general y, sin embargo, escoltar a la excelsa talla de Juan de Juni, a la que siempre siento la necesidad de citar cuando hablo de escultura profesional, me produjo una emoción especial, al margen de la anécdota que después de tantos años recuerdo con simpatía. Por esas mismas fechas comencé a colaborar con el museo y pronto pensé, creo que con acierto, que era mejor no ser identificado con una cofradía concreta, porque mi papel tendría que ser distinto. Dicho esto, supongo que comprenderán que les comente que he llevado con pesar la desafección que en algunos ambientes de la Semana Santa, no en todos ciertamente, se empezó a sentir por nuestro museo. Y digo empezó porque mi sensación es que no existía en mis primeros años de trabajo en el mismo, al menos de un modo tan acusado. Tampoco quisiera entretenerme demasiado con este asunto porque hoy es un día para hablar del Nazareno, pero sí considero necesario aportar con honestidad mi opinión, especialmente en los aspectos que de un modo u otro afectan a esta cofradía. El motivo principal de dicho desapego es la expropiación por parte del Estado
unos meses antes de la inauguración del museo, en el ya lejano año de 1842, de una parte de la escultura procesional que pertenecía a las cofradías vallisoletanas. No es mi intención justificar el proceso desamortizador. La opinión de la inmensa mayoría de los historiadores es unánime. Fue un desastre desde todos los puntos de vista, incluido el del patrimonio artístico. A las cofradías les afectó el decreto de desamortización del clero secular firmado por Baldomero Espartero, duque de la Victoria, en 1841. Al contrario de lo que se suele pensar, hubo más responsables que Mendizábal. Por injusta que fuera, dicha ley proporcionó un marco legal para expropiar bienes a este tipo de instituciones y, aunque se permitió que las iglesias penitenciales permanecieran abiertas, en lo referente a la escultura, lo que se incautó en Valladolid fue lo que no estaba al culto. Con la excepción de la Piedad de Gregorio Fernández, especialmente sentida aún hoy por la cofradía de procedencia. Por este motivo, en el museo se encuentran todos los sayones e imágenes complementarias, mientras que la mayor parte de los titulares permanecen en sus lugares de origen. Concretamente, de esta cofradía, según consta en el propio archivo de la misma, se recogieron 8 figuras, cito textualmente el documento de la cofradía, de las que vulgarmente se llamaban judíos y sayones que antiguamente se llevaban en las procesiones de Semana Santa. Y esas son las que se conservan en el museo, 5 sayones del paso que hoy denominamos Septengo y 3 del despojo. El primitivo titular de la cofradía, ahora en el paso Camino del Calvario, y el crucificado del paso Grande llegaron al museo desde San Agustín, donde habían permanecido a raíz de la escisión de dicho convento al comenzar el último cuarto del siglo XVII. Creo que se debe tener en cuenta que la expropiación se hizo en un momento ya histórico, en el que se pensaba que dichas figuras nunca volverían a salir y después de detectar desperfectos e incluso alguna pérdida de esculturas, aunque no en esta cofradía. Más tarde, en los años 20 del siglo pasado, los responsables del museo apoyaron con toda decisión la recuperación de la Semana Santa y desde entonces las instalaciones del centro se han utilizado, en un uso completamente adecuado, al servicio de las cofradías que lo han necesitado. En último lugar, no se debe olvidar que las obras pasaron a ser patrimonio del Estado, es decir, de todos los españoles, y por proximidad podríamos afirmar que especialmente de los vallisoletanos. Pero tampoco podemos pensar que estos motivos nos eximen a quienes trabajamos en el museo de estar expuestos a la crítica y de tener que justificar nuestras actuaciones. Precisamente porque son de todos, estamos especialmente obligados a ello. Nuestra misión es conservar el patrimonio que la institución tiene asignado, pero también atender a los usuarios, y por razones obvias, las cofradías son de los más destacados. De todos modos, también debo decir, y lo hago tras haberlo vivido, que con frecuencia la situación es complicada. Siempre he defendido el paso en la calle, tanto por motivos históricos como estéticos, y por supuesto también por el respeto al sentido devocional que tiene para ustedes. Pero el valor y la antigüedad de las piezas nos obliga a ser prudentes, aun a riesgo de equivocarnos. No conozco a ningún profesional de la conservación que se atreva a afirmar que la lluvia no afecta a una obra de madera policromada y la restauración, si lo que pretende es ocultar el deterioro de un original con materiales actuales, es por sí misma un fracaso. Por eso, cuando me he ocupado de la gestión del préstamo de los pasos, he tratado de compartir con las cofradías, en la medida limitada de mis atribuciones, las decisiones y la responsabilidad de las mismas. Creo que es el único modo de poder llevarlo a cabo con la necesaria serenidad y que no debería de ser tan polémico, porque realmente el objetivo es común: la adecuada conservación dentro de la excepcionalidad que supone el uso procesional. En el caso de esta cofradía, tengo la certeza que nadie puede estar más interesado en proteger adecuadamente la imagen de Jesús Nazareno que sus propios cofrades. Para cerrar este tema, debo decir que he visto con extrañeza que en los últimos tiempos se empezaba a considerar la posibilidad de hacer un museo de la Semana Santa de nuestra ciudad, en varios casos sin ni siquiera mencionar al Nacional de Escultura. Creo que todos, también en el propio museo, deberíamos reflexionar sobre ello. Por si sirviera de algo, mi opinión es que, aunque solo fuera por economía de medios, los esfuerzos se deben centrar en conseguir que en el Colegio de San Gregorio se cuente con la instalación necesaria para exponer de forma permanente toda la escultura procesional que allí se encuentra. Por otro lado, y créanme que no lo digo por estar hoy aquí, pienso que tenemos en las iglesias penitenciales los mejores lugares posibles para enseñar durante todo el año la Semana Santa. Si realmente existieran esos medios, sería mejor dedicarlos, insisto en mi opinión, a ayudar a su mantenimiento, mejora y difusión, por supuesto atendiendo siempre a lo que decían sus propietarios.
Pensando en este pregón, he vuelto a repasar la historia de la cofradía, principalmente con la ayuda del excelente trabajo de Filemón Arribas, aún de obligada consulta, aunque, como es lógico, se hayan modificado aspectos en los ya 70 años transcurridos desde su primera edición. De nuevo, la conclusión principal que he sacado es la gran cantidad de esfuerzos y dificultades que han tenido que superar los nazarenos para que hoy podamos estar en este lugar. Incluso a finales del siglo XIX, una reordenación urbanística estuvo a punto de acabar con la iglesia para terminar manteniéndose, a una costa de reducir sensiblemente su tamaño y perder en la fachada las señas de identidad de la arquitectura penitencial, con el característico balcón sobre la puerta principal en el que se izaba el guión de la cofradía los días de cabildo. Pero con todo, aquí sigue el templo del Nazareno, en el corazón de nuestra ciudad. No teman, no es mi intención repetir todo lo que seguro ya conocen los interesados en la historia de la cofradía. Tan solo pretendo esbozar algunos aspectos con los que ofrecerles puntos de vista que les pueda resultar interesantes. Es a lo máximo que pueda aspirar después de todo lo escrito. Al igual que en otros lugares, esta penitencial nace amparada por la Orden de San Agustín. Fue una corriente devocional algo más tardía en relación a la que consagró en el siglo XVI a la Virgen como corredentora del género humano a través de la pasión. Pero pronto alcanzó un intenso fervor popular que se ha mantenido hasta nuestros días. Se podría decir que el siglo XVII fue el siglo del Nazareno. Tal fue su arraigo que en muchos lugares el nombre de Nazareno se terminó imponiendo para designar a todos los penitentes de la Semana Santa. Concretamente en Valladolid surge, al reunirse en los finales del siglo XVI, otras cofradías preexistentes en el cercano convento de Agustinos Calzados y firmar una regla que tiene como fin principal instituir, y utilizo palabras textuales de dicha regla, una procesión de nazarenos por la ciudad con cruces a cuestas y túnicas y capirotes de bocací negro y no de otro color ni calidad, salvo si todo el cabildo les pareciere que sea morado, como al final fue, en memoria y reverencia de cuando Cristo nuestro Señor llevó la cruz a cuestas por la calle de la Amargura, desde la casa de Pilatos hasta el monte Calvario, y llevarán todos sus rosarios en las manos. Es interesante constatar que en esta primera regla ya están presentes algunos de los rasgos que, en mi opinión, aún hoy marcan la personalidad de la cofradía. El primero de ellos, muy propio también de la espiritualidad agustiniana, es la búsqueda de una religiosidad interior, más contenida que efectista. Así se aprecia en la prohibición de la disciplina durante la procesión, aunque si quisieren, dice la regla, los cofrades pudieran ir descalzos y llevar sogas al cuello. En la misma tendencia se ordena, y vuelvo a utilizar el texto de la regla, que todos nuestros cofrades, así los que gobiernan como los que piden y todos los demás que fueren en la procesión, guarden sumo silencio en la ida y en la vuelta, so pena de una libra de cera por cada vez que hablaren, y si fuere necesario podrán decirlo al oído y en voz baja. Es decir, se fomentaba una forma de vivir la penitencia alejada del bullicio que sin duda favorecía la práctica de la flagelación de los llamados cofrades de sangre, especialmente si se recurría, como anotó el portugués Piñero da Veiga, a criados, amigos o personas alquiladas. También se señala expresamente la adopción de la humildad y el ánimo de mantener una buena convivencia con el resto de las penitenciales. En un momento en el que se concedía una gran importancia a la prelación de las cofradías, se admite, a pesar de la antigüedad y excelencia de la cofradía de origen que ya existía en el convento, que todas las veces que sucedieran procesiones y entierros que hubiere concurrencia con las cuatro cofradías de disciplina, que lleven el quinto lugar, para evitar disensiones y contiendas. Sin embargo, los nazarenos no iban a quedar libres de disensiones y pronto empezaron las contiendas, no con las otras penitenciales, sino con el convento. En realidad no fue una excepción. Se conocen varios casos en diferentes lugares de España de cofradías surgidas en conventos que terminaron en conflicto con los mismos. Casi siempre los frailes pretendían mantener el control y los cofrades vivir su espiritualidad con la mayor independencia. En este caso, se observa también un progresivo interés por parte de la cofradía en exaltar el culto al nazareno, incluso olvidando las devociones propias de la orden muy presentes en el origen. Solamente el título ya es bastante significativo. Frente a la concisa advocación de Jesús Nazareno que se adoptó en la segunda regla, en la anterior se llamaba de la cinta de nuestro padre San Agustín y Santa Mónica, en honor a la correa que les entregó la Virgen para simbolizar su protección a la orden, incorporando al final, como un añadido,
y de la procesión que hacen de Jesús Nazareno. Tampoco faltaron desavenencias económicas que incluso llegaron a dirimirse ante la justicia ordinaria. En el archivo de la Real Chancillería se conserva documentación de la denuncia del prior de San Agustín, en la que se afirma, 5 años antes de la separación, que desde hacía tiempo no recibía los justificantes del pago de 40 ducados para ayuda de la dote de una huérfana procedentes de una antigua herencia y que la cofradía administraba bajo supervisión del convento. Así las cosas, la escisión definitiva fue inevitable y al perder el consiguiente pleito eclesiástico, la cofradía tuvo que pagar un precio que con seguridad resultó especialmente doloroso, la entrega de la mayor parte de las imágenes, incluido el primitivo titular. Recogen varios autores la noticia aportada por el historiador y jurista Rafael Floranes a finales del siglo XVIII, en la que se afirmaba que los cofrades cerraron la cabeza de la escultura y que tras el pleito tuvieron que restituirla. Dicho así, resulta estremecedor. Sin embargo, todo parece indicar que en origen solo tenía tallada cabeza, manos y pies, mientras que el resto sería un bastidor para cubrir con tela natural. Con la simple observación de la pieza se hace evidente que cabeza y tronco no son del mismo momento. Así se ha señalado en diversos trabajos, y quizás eso pudo facilitar la separación o incluso ser la causa de una interpretación exagerada que terminó en leyenda. Lo cierto es que los nazarenos se vieron obligados a encargar una nueva imagen que reprodujo la primitiva con el modelo de Cristo arrodillado, aunque sin duda supuso una notable mejora en la expresividad de la figura. Esta tipología, que imprime por su infrecuencia un sello personal a la cofradía, es posible que se inspirara en un nazareno arrodillado, lamentablemente no conservado, que el escultor Simón de Baena realizó para la Cofradía de la Soledad de Madrid en 1568, pero siguiendo un diseño de Gaspar Becerra. Si así fuera, el origen de la composición quedaría vinculado con uno de los más prestigiosos artistas del siglo XVI en España. Hay un aspecto de la imagen que me gustaría destacar, porque lo he pensado con frecuencia al entrar en la iglesia y dirigir, como no puede ser de otro modo, la mirada al nazareno. Al contrario de lo que tradicionalmente se mantiene, el gesto con la mano derecha me parece diferente al ademán dubitativo de quien está a punto de caer. Buscando en estos días asuntos para contarles, me llamó la atención un breve artículo publicado en Internet cuyo título es muy revelador. Se llama «El nazareno de la mano tendida, una aportación de la imaginería castellana». El autor se refiere a esta tipología frecuente en Castilla tanto para las versiones de pie como arrodillado, en el que se establece un mayor diálogo con el espectador a través de la mano que no sujeta la cruz. Coincido con dicho análisis y, en mi parecer, así lo indica la gran dignidad de la figura. Supongo que esperan de mí una opinión sobre la cuestión de la autoría, aunque me temo que poco pueda aportar a lo ya conocido. Si el pleito con el convento de San Agustín se estaba viendo en 1677, es lógico deducir que el encargo fue inmediato a la sentencia porque sin duda sería una prioridad. Con esta cronología se podría pensar que entre las opciones propuestas en fechas más o menos recientes, la de Alonso de Rozas es la más lógica, teniendo en cuenta que los escultores Juan de Ávila y Juan Antonio de la Peña, que trabajarán poco después para la cofradía, se encontraban al inicio de su carrera. A pesar de ello, a mi juicio, no se debe descartar a Juan de Ávila, ya que se formó en un taller como el de Francisco Díez de Tudanca, especializado en hacer copias de escultura procesional. Y aunque fuera joven, podría estar preparado para ello. Las notas distintivas de su estilo en los trabajos posteriores tampoco me resultan muy lejanas a lo que deja entrever el nazareno. Sin ánimo de que parezca que pretendo llevar la contraria, creo que la alternativa de Juan Antonio de la Peña, muy repetida últimamente, es la más lejana. Basta comparar el trabajo de la barba con la del Cristo de la Agonía para apreciar la diferencia. En cualquier caso, mientras no se localice una evidencia documental, todo se reduce a meras hipótesis, ya que si las atribuciones son siempre subjetivas, los rasgos personales desaparecen en gran medida cuando se trata de reproducir una obra anterior. Por otro lado, Juan de Ávila firmó apenas un año después el contrato para suplir con un nuevo paso la escena que seguía en la procesión al nazareno, el instante de los preparativos de la crucifixión, incluido el despojo de la túnica. Desde entonces mantuvo su compromiso como cofrade, ocupando los cargos de diputado, alcalde en los años 1682 y 1663 y posteriormente mayordomo de Pasos. Del conjunto original solo han sobrevivido los 3 sayones antes mencionados en los que se reproducen diferencias raciales en alusión al sacrificio de Cristo por toda la humanidad. Como sin duda conocen, la imagen titular se perdió en un incendio sucedido en 1799
que tuvo importantes consecuencias para los retablos de la Iglesia. Un inconveniente más de los muchos que superó la cofradía encargando, entre otras obras, un nuevo Cristo por el que se conoce a Claudio Cortijo, pues indudablemente se trata de su trabajo más destacado. Aunque la primera regla no se recoge, pronto se decidió cerrar la procesión con un monumental paso de la crucifixión, al igual que los anteriores, centrado en la misión redentora de Jesús, con la única compañía de 5 verdugos. Creo que a nadie puede sorprender que le resulte difícil aceptar que la cofradía lo terminara perdiendo. Me gustaría que le sirviera de consuelo su exposición permanente y que al descubrirlo nunca falten exclamaciones de admiración en los visitantes del museo. A quienes lo explicamos nos ha servido también para contar una y otra vez la difícil historia de los nazarenos de Valladolid que encargaron el primero de los conjuntos procesionales que realizó Gregorio Fernández y perdieron varias décadas después la mitad del mismo en un pleito con el convento en el que fueron fundados, por lo que tuvieron que encomendar un nuevo crucificado a un escultor llamado Juan Antonio de la Peña, gallego al igual que su gran predecesor, que hizo a su vez una obra maestra, la mejor de lo que se conoce de su producción. Y que más tarde la cofradía volvió a recuperar con la compra del convento a través de un boticario los 2 sayones que había perdido, pero que posteriormente llegó la desamortización y de todo el paso solo les dejaron el Cristo de la Agonía, al que siguen rindiendo culto. Les aseguro que la gente lo escucha con asombro y con frecuencia preguntan si no se ha escrito un libro sobre ello. A pesar de los cuantiosos gastos que requirió el edificio, el ánimo de ampliar las devociones de la cofradía no se detuvo al conseguir volver a reorganizar los pasos. En el único retablo de los antiguos que ha llegado hasta el presente se encuentra al culto 2 imágenes que componen una de las asociaciones iconográficas más características del barroco pasional hispano. La Virgen de la Soledad, documentada a comienzos del siglo XVIII, es una de las numerosas pruebas de la vigencia de un modelo que había diseñado en la segunda mitad del XVI el ya citado Gaspar Becerra para la cofradía de la misma advocación en el convento de mínimos de la Victoria de Madrid. La disputa por la propiedad de la escultura llevó incluso a que en el siglo XVII se terminara urdiendo una leyenda según la cual el artista solo fue capaz de realizar lo que le requería la reina al recibir en sueños la orden divina de utilizar un madero a punto de quemarse en su chimenea. Con esto pretendía demostrar que se trataba de un regalo de la reina Isabel de Valois al convento y no de un encargo de la cofradía. Un ejemplo más de esas disensiones entre frailes y cofrades con una imagen por el medio, lo que nos atestigua la destacada función que desempeñaban en la sociedad del momento. De todos modos, lo cierto es que ese modo de reflejar la tristeza de la Virgen en la Pasión, vestida con el luto de las damas de la nobleza, se convirtió en todo un referente del arte religioso español. De nuevo el apellido de los Ávila vuelve a aparecer cuando nos detenemos en el Cristo yacente, en este caso para referirnos a Pedro, hijo de Juan, que además casó con la hija de Juan Antonio de la Peña. Es evidente que los lazos familiares siempre han estado presentes en esta cofradía. Con motivo del estudio realizado a causa del préstamo hace 3 años a las Edades del Hombre, pudimos detectar una singularidad que añade interés a una obra que merece un lugar primordial entre las representaciones tardías de esta tipología tan representativa de la escultura castellana. El viril que se encuentra en su costado contiene uno de los sellos que se realizaban en Roma con la cera de los cirios pascuales y que tras la bendición papal adquirían rango de reliquia. Su significado eucarístico se hace patente al incorporar en el mismo el cordero místico y la frase «Ecce Agnus Dei, quitolis peccata mundi». Aunque en alguna ocasión se utilizó procesionalmente esta última obra, lo cierto es que los instantes que históricamente la cofradía ha querido conmemorar en sus desfiles procesionales son los citados en primer lugar. Y los 3 tienen un vínculo común en la túnica que Jesús llevó en su camino al Calvario, violentamente despojada antes de la crucifixión y sorteada por los soldados en el momento de la muerte. Quizás por ello, como cuenta el historiador de Valladolid Matías Sangrador, en 1854, se decidió durante algún tiempo vestir para la procesión al nazareno con una túnica de terciopelo morado y primorosamente bordada en oro. No faltaron aquí y en otros lugares críticas a estos atavíos juzgados por algunos impropios de la pobreza de Cristo. Por este motivo, en aras de una sobriedad que es también muy nuestra, se decidió prescindir de ello, permitiendo además la mejora que supone poder contemplar toda la talla. En cualquier caso, el hábito siempre ha sido imprescindible para los cofrades, incluso en los momentos difíciles, como en el año 1777,
en el que Ventura Pérez recogió en su diario que ante las imposiciones de la sala del crimen algunas cofradías salieron sin túnicas, pero la de Jesús salió con ellas. Y eso es lo que he venido a anunciar en nombre del Cabildo del Gobierno y de su alcalde presidente. Transcurrido el tiempo de Cuaresma que hoy comienza, en el que la cofradía llama a la devoción pública de sus imágenes en esta iglesia con el solemne besapié y los cultos acostumbrados, las túnicas nazarenas volverán a las calles de Valladolid. Un año más, en la tarde-noche del Miércoles Santo, víspera de los grandes días, con la ciudad ya volcada en la Semana Santa, las gradas de la Plaza Mayor estarán de nuevo repletas para contemplar el inicio del Vía Crucis. Y a la vuelta, duplicaré los afectos y, como en anteriores ocasiones, esta cofradía comparte la plaza con la de las Siete Palabras y su Cristo de las Mercedes. Un año más, el silencio, vuestro extenso y profundo silencio, nos volverá a sobrecoger la noche del Jueves Santo, camino de la catedral con el Cristo de la Agonía. Me resulta difícil encontrar palabras para describir todo lo que lo rodea. Para conocer su alcance, es necesario sentirlo. Un año más, la procesión general de la Sagrada Pasión del Viernes Santo alcanzará uno de sus momentos álgidos con el hondo significado de la imagen de Jesús con la cruz a cuestas. Así es como quieren ser identificados estos cofrades en el momento de reunirse con todos, con su nazareno arrodillado y la mano extendida en señal de ofrecimiento, sin ninguna otra imagen que pudiera apartarlos de lo esencial. Un año más, a vuestro paso, muchos vallisoletanos nos sentiremos nazarenos. Que así sea. Muchas gracias.